yo, Blippi. ¡Miren esto! Este es mi detector de metales. Se usa para detectar metales que están enterrados y no podemos ver con nuestros ojos. Sí, aunque aún no he encontrado nada. ¡Oh! ¿Escuchan eso? ¡Oh! ¡Debemos haber encontrado algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una llave! ¡Wow! Esta es una llave muy grande. Oh, me pregunto de quién será. ¡Hey! Bueno, parecería haber salido de Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. ¿Qué tal si vamos a visitarlos? ¡Será muy divertido! ¡Aquí estamos! ¡Me encanta este lugar! Ahora entremos a ver cómo es. ¡Vamos! ¡Este lugar es tan genial! ¡Miren esto! Este es un amplificador de diamantes. ¡Wow! ¡Miren ese diamante gigante! Dispara rayos de luz hacia abajo y entonces puedes ver las cosas bien de cerca, como esta piedra. ¡Wow! O como estas monedas de oro. O estos collares. O estas pulseras. ¡Este lugar es tan genial! ¡Miren esto! Este es un libro gigante de barcos piratas. ¡Wow! ¿Estuvieron alguna vez en un barco pirata? ¡Me encantan los barcos piratas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una persona! ¡Mar! ¡Buenas, amigo pirata! ¡Hola! ¡Bienvenido a Kids Jewelry Heist! ¡Hey! ¿Quién eres tú? ¡Soy Kelly the Kid! ¡Kelly the Kid! ¡Es un buen nombre! Y es hora de que comiences una búsqueda del tesoro. ¡Oh! ¡Una búsqueda del tesoro! ¡Me encanta buscar tesoros! ¿A ustedes les gusta buscar tesoros? ¡Sí! Aquí tienes la primera pista secreta. ¡Una pista secreta! Aquí dice, pistas del tesoro para Blippi y sus corsarios. ¡Corsarios, son ustedes! Ok, leámosla. Escuchen atentamente que les daré un dato preciado. La primera pista secreta está debajo de un barco dorado. ¡Wow! ¡Un momento! ¡Ya sé dónde podría estar! ¡Espera! Antes de empezar, debes vestirte para la ocasión, Blippi. ¿Vestirme para la ocasión? ¡Vestuario nuevo! ¡Sí! Y buena suerte. ¡Ok, gracias! Esto será muy divertido. Primero, tenemos que vestirnos para la ocasión. ¿Sí? Tengo que ponerme el sombrero porque los piratas aman los tesoros. Y después, tenemos que ponernos el saco de pirata. ¿Cómo me veo? Y no puede faltar una espada de pirata. Muy bien, aquí vamos. Ahora podemos empezar a explorar. ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! Este lugar es increíble. Es muy mágico. Ok, vengan por aquí. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Hay muchos colores por aquí. La pista mencionaba el color dorado. Así es, un barco dorado. ¿Pueden verlo por algún lado? ¡Ja! ¡Sí! ¡Justo allí! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Wow! Parece que encontramos otra pista al lado de este barco pirata dorado. ¡Buen trabajo! ¡Qué interesante! Veamos qué dice. Bien. Aquí dice, mi amigo de plumas rosas anda otra vez contando todos mis secretos. Pero, ¿puedes encontrarlo? Creo que ya sé qué es. Amigo de plumas rosas. Sí, probablemente signifique un pájaro de color rosa. Ok, aquí vamos. Ok, tenemos que encontrar un pájaro rosa. ¿Ven alguno? ¡Ven aquí, pajarito! ¡Ven aquí, pajarito! No veo ningún pájaro rosa. A ver, quizás por aquí. Me encanta buscar pistas.
Veamos por aquí. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Ven ese pájaro rosa? ¡Hey, pajarito! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¿Cómo estás hoy? ¿Hacemos como si fuéramos pájaros? Ok, la pista debe estar por aquí. ¡Ahí está! ¡Está arriba! ¡Oh, wow! ¡Una cadena de oro! ¡Wow! ¡Y otra pista! ¡Bien hecho! Ok, veamos qué dice. Van a necesitarme para ir al fondo del mar. Ayudo a los buzos a respirar para que puedan tranquilos nadar. Ok, debemos buscar algo que ayude a alguien a respirar bajo el agua. ¿Qué podrá ser? No sé. Muy bien, tomemos nuestro botín y sigamos explorando. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta mesa es increíble! ¡Y un espejo! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Los veo! ¿Me ven? ¡Qué gracioso! Bueno, y esta mesa está hecha con periódicos. También están estas piezas de madera. Eso no creo que te ayude a respirar bajo el agua, pero está muy bueno. ¿Para qué se usarán? Unas lindas lámparas. ¡Un llamador! ¡Escuchen! ¿Pueden oírlo? Ok. Estamos buscando pistas, no llamadores. ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Ey! ¡Es un sapo! ¿Ven el sapo? Es muy chistoso. ¿Quieren hacer como si fueran sapos conmigo? ¡Qué sapo gracioso! Los sapos pueden pasar debajo del agua mucho tiempo, pero no creo que realmente ayuden a los humanos a respirar bajo el agua. ¡Oh, miren esto! Este es un reloj de pie. ¡Es muy grande! ¡Oh, hey! ¡Otro pájaro! ¡Hola, corneja! ¿O es un cuervo? No lo sé, pero es muy bonito. ¡Coco! ¿Cuántos pájaros hay aquí? No creo que el reloj nos sirva. Te ayuda a saber la hora, pero no a respirar bajo el agua. ¡Cuántos colores! ¡Oh! ¡Y cuentas! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Cuentas grandes! Elija cuatro cuentas grandes. Podríamos hacer eso, ¿no? ¡Sí! Mientras buscamos las pistas, podemos elegir algunas cuentas. ¡Miren esto! Una cuenta azul. A ver... ¡Otra cuenta azul! Ahora tengo... dos cuentas azules. Ok, veamos. ¡Wow! Hay muchas cuentas aquí de colores diferentes. ¿Cómo esta? Una cuenta roja. Pongamos esa. Entonces teníamos dos, ahora añadimos otra, así que tenemos tres cuentas. Falta una más para que sean cuatro. ¿Qué les parece esta? La cuarta cuenta. Y esta es una cuenta roja. Ahora tenemos cuatro cuentas grandes. ¡Sí! ¡Cuatro cuentas grandes! Ok, sigamos buscando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Más cuentas! ¡Wow! Y estas son pequeñas. ¿Qué dice este cartel? Elija 10 cuentas pequeñas. Ok, eso es fácil. Elijamos 10 cuentas pequeñas. ¿Listos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la última, 10.
10 cuentas pequeñas. ¡Ja! ¡Vaya! ¡Son muy coloridas! ¡Wow! ¡Me encantan estas cuentas! ¡Eso fue muy divertido! ¿Están viendo lo que yo veo? ¡Miren eso! Este es un casco de buceo. ¡Sí! Los buzos usan cascos de buceo cuando se sumergen en el agua para respirar. ¡Sí! ¡Esa es nuestra pista! ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Otra pista! ¡Qué emoción! Ok. Ok, leámosla juntos. Un pulpo tiene 8 brazos locos. Y si encuentran el que es de oro, les daré todo mi tesoro. Ok, ya sé qué significa. Debemos encontrar un pulpo dorado. ¡Sí! ¡Eso será fácil! Solo debemos seguir explorando hasta que encontremos el pulpo. ¡Me encanta este lugar! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Miren! ¡Más cuentas y más tesoros! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Esto tiene un cangrejo dentro! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Es un cangrejo muy pequeñito! ¡Y miren estos! ¡Este tiene un escarabajo! ¡Wow! ¡Qué escarabajo más bonito! ¡Qué genial! Ok, sigamos explorando para intentar encontrar el pulpo dorado. ¿Dónde estará? ¿Pueden verlo por algún lado? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es un tentáculo de pulpo dorado! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Es algo genial! Pero, ¿dónde está la siguiente pista? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es el cofre del tesoro! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro escondido! ¡Sí! ¡Está cerrado! ¿Cómo lo abrimos? Un momento. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el parque usando el detector de metales encontramos una llave? ¡Sí! ¡La tengo aquí mismo! ¡Sí! ¿Qué tal si usamos la llave para abrir el cofre del tesoro? ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Miren! ¡El tesoro final! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones, Blippi! ¡Wow! Ahora la mejor parte. Vamos a transformar ese botín en un collar mágico. ¿Un collar mágico? ¡Sígueme! ¡Eso suena muy divertido! ¡Vamos! Toma asiento, Blippi. ¡Sí! ¿Se acuerdan de esta parte? ¡Wow! ¡Qué emoción! Lo primero que vamos a hacer es poner tu tesoro en el centro de la tabla. Ok. Sí, ¿se acuerdan de todo lo que encontramos antes? Ok. Pongamos el tesoro mágico en el centro de la tabla. ¡Oh! ¡Wow! ¡Un diente de tiburón! ¡Y es dorado! Ok. ¿Así? Perfecto. El próximo paso es poner tus cuentas de colores a cada lado de la tabla. Muy bien. Ok. Tomemos las 2 cuentas rojas grandes. Luego, las 2 cuentas azules grandes. Las 2 cuentas azules pequeñas. Las 2 cuentas verdes pequeñas. Las 2 cuentas turquesas medio verdosas pequeñas. Las 2 cuentas amarillas.
Y por último, pero igual de importantes, las dos cuentas rosas. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Hermoso! Ahora tenemos que añadir una cadena dorada bien fuerte. ¡Oh! ¡Sí! ¿Recuerdan la cadena que encontramos? ¡Es fuerte y dorada! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es muy pesada! Bueno, agreguémosla. ¿Ok? Pongámosla así. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! ¿Estás listo? ¡Oh, lo estoy! Entonces hagamos tu collar. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! Oh, ¡wow! ¡Es un collar con poderes mágicos! ¡Qué genial! Lippy, quiero que te lo pruebes. ¿Que me lo pruebe? ¡Tiene poderes mágicos! Me pregunto, ¿qué pasará? Muy bien, aquí vamos. ¡Oh! Tengo que sacarme el sombrero primero. Muy bien, aquí voy. ¡Wow! ¿A dónde me fui? ¿Blippi? ¡Wow, Blippi! ¿Me hizo invisible? ¡Wow! ¡Creo que sí! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Definitivamente es mágico. ¿Dónde estoy? ¿Sabes qué? ¡Sácatelo! Así te encontramos. Ok, ahí voy. ¡Wow! ¡Hola! ¿Aquí estás? ¡Qué gracioso! Eso fue impresionante. Hicimos un collar mágico en Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. Fue un placer. Esperamos que hayas pasado un momento mágico. Buen trabajo, Blippi. Sí, y buen trabajo a ustedes. Hicimos un gran trabajo. Muy bien. Bueno, nos vemos luego. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Vamos juntos ya, vamos a explorar.